Because you know I'm all about that bass, about that bass and no trouble. I'm all about that bass and no trouble. Yeah, it's pretty clear I ain't no size two, but I can shake it like I'm supposed to do. 'Cause I got that boom boom that all the boys are chasing, all the right junk and all the right places. Hola, 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 muy buenas tardes, bienvenidos al Don de la Palabra, un lugar para escuchar, para reflexionar, para pensar en situaciones y para conocer un poquitito más a nuestros invitados, que es un lujo el grupete que tenemos hoy. Él es un hombre aguerrido, a quien la magia le baja los decibeles, el señor Adrián Guerra. Hola, Adri. Hola, Vero. Qué lindo tenerte. Ella es meteoróloga, aprendió la profesión con su padre observando el cielo. Nadia Sinchenko. Hola, hola, Vero. Nadia. Es linda. Ella es periodista y conductora en sus ratos de ocio, el rock y la escritura. La cautivadora Mary. María Areces. ¿Cómo estás, Mary? Bien. Ella es directora, guionista y feminista, defensora de los roles con liderazgo. Sabrina Fargi. Hola, Sabri. Qué lindo tenerlos. ¿Cómo están? Muy bien, gracias por la invitación. Un placer. Me encanta estar acá. Qué bueno, me encanta. Me encanta que estén y ya largamos con la primera consigna que los quiero escuchar. Vamos a hablar del amor después de los 40. Apa. ¿Qué no es lo mismo que el amor en la adultez? Es una edad en que uno creo que más o menos sabe lo que no quiere. No sé si sabe lo que quiere, pero... Nadie, recién en maquillaje le dijimos todos, qué bien que estás, se te ve súper bien. ¿Y qué dijiste? Mi marido. ¿Mi marido? ¿Después de los 40 lo conociste? Más o menos. Sí, justamente, justamente. Y entonces, como ya estaban los 40, sí, vos sabés que sí, Vero. Mira. No lo había pensado, ¿eh? Muy bien. Y como ya uno está un poco grande, 40, está más tranquilo, entonces también... como que elige mejor, ¿no? Con quién tiene más afinidad, con quién la onda es más natural. La cosa fluye sin limitaciones, sin discusiones. Y bueno, la verdad que después de los 40 creo que es el mejor momento como para formar una pareja serena, donde no es que no hay pasión, ¿eh? Hay. Mira. Nadie, ¿eh? ¿Ustedes se conocieron trabajando? Sí, él era mi director. Mira. Y fue muy gracioso porque yo ya estaba mirándolo, ¿no? Y me encantaba la forma en la que él dirigía, director de cámaras. Y pregunté quién era, entonces, bueno, yo estaba ahí en el control, donde está el director. Ah, sí. Y le digo, ¿vas a ser mi director? Y él me dice, circunstancialmente. Porque él estaba haciendo un reemplazo en el noticiero de las 24 a la noche en lugar de otro director y efectivamente iba a ser circunstancialmente, iba a ser un mes y después ya terminaba la cosa y venía el director titular. Y a mí me dio una cosa, digo, ¿cómo? Circunstancialmente, yo me había puesto los shortcitos, había ido a todo, no te puedo explicar, había ido, ¿viste? Bueno, toda para bomba. Llamar su atención. Hasta que al final un compañero, que estaba también en el control, me dice, ¿qué pasa? Le digo, mira, escúchame, averiguame, ¿qué pasa con este hombre que no... Nada, ¿viste? Todo formal, todo educadito, todo... Y bueno, intervino ahí un amigo, le dijo unas palabras a él y entonces él ahí como que... Porque es una persona muy respetuosa, muy ubicada. ¿Y qué cuenta él? ¿Que te vio? ¿En qué momento se enamoró y dijo, opa? Mira, en realidad él estaba dirigiendo otro programa antes, un tiempo antes, cerca de las fiestas de fin de año. Y él me veía pasar. Y también me veía pasar cuando yo hacía un programa. Yo participaba. Lo dirigía Gerardo Sofovich, el programa, y abría su programa con el pronóstico del tiempo. Y entonces ahí estaba yo, a las 12 de la noche, Gerardo abría y abría conmigo. Entonces, Gabriel Fulone, mi marido, me veía
Y decía, nunca me va a dar bola. No me va a dar bolilla. Y ¿sabes a dónde nos veía María? Con María Areces trabajé. Y decía, en Canal 11. Sí. Y él pensaba, uy, mirá cómo parpadea esta chica. Esta chica era yo. Qué linda. Y bueno, después Pronóstico despejado fue entonces. Claro. Pero fue a solazo pleno. Muy bien, me encantó. Y mucha temperatura seguro también. Claro. Sí, claro, claro. Sabri, ¿qué opinas del tema? Yo creo que a esta edad lo importante es la disponibilidad. O sea, porque también es cierto que después de los 40 puede ser que la gente esté más colocada en otras situaciones afectivas, ¿no? Ok. Entonces creo que lo bueno es encontrar gente que esté disponible, o sea, que esté suelta y con disponibilidad para amar, porque también puede ser que los que están sueltos digan, bueno, me tomo un descanso, no quiero pareja, digamos, a lo mejor ya está separado, entonces quiere estar un tiempo solo. Entonces me parece que el tema disponibilidad cuando estás de vuelta, es importante eso, estar disponible para, digamos, no estar acompañado y estar en disponibilidad para amar, porque si no, no vale la pena. Pero qué yo bueno. Creo que estoy de acuerdo con lo que dice Nadia, después de los 40 uno está más plantado y entonces está como más certero en el encuentro, no digo en la búsqueda, en el encuentro, ¿no? Es como que afinás más el ojo. Sí, sí. Ah, mira. Sí. Como que te das cuenta más claramente que realmente hay una afinidad más profunda que el momento. Sí. Y sabes cuando esto es, bueno, es solo un coqueteo, ¿no? Que también está algo bueno. ¿Algo transitorio o...? Exacto. Digo, y lo transitorio también es interesante, ¿no? Después sí, claro. De los 40. Sí, claro. Aparte, lo bueno está saber al menos si descartando lo que uno no quiere tener al lado de uno durante toda la vida, ¿no? Sí, porque cuando uno es más joven está más dispuesto a la aventura y a esta búsqueda, digo, de probar experiencias. Después uno ya sabe más lo que quiere. Claro. Y entonces eso es lo vuelve interesante. ¿Adri? Bien, bien, gracias. O sea, a mí me faltan 10 años para llegar a los 40, así que no qué sé. Suerte. Eso fue un chiste. Aclaro por la cara. Aclaro. No, yo coincido con las chicas. Creo que es la edad del amor maduro, ¿no? El amor después del amor. Después de los 40 me parece que es la edad ideal para enamorarse, sí. Porque uno está maduro y está justo. ¿Y qué es lo que te seduce de una mujer ahora que antes no, o de un varón, de una pareja ahora? La forma de ser, la inteligencia. Creo que no tanto lo físico como en una juventud, ¿no? Con la juventud que te seduce todo físico, claro. va más de afuera para adentro. Me parece que ahora es más de adentro para afuera. Aparte de la magia, así que. Claro, claro. Yo tal, le saco unos kilos acá, pongo acá, ¿sabes? Ah, es hago lifting mágico. ¿Para no dónde? ¿Dónde? Estamos todas. Sí, además sí. Que están en lista de espera. Para eso lo trajimos. Estamos en lista de espera. Para eso estamos disponibles. Están disponibles. Ahí está, ahí está, disponible. Y ahí podemos lucir el shortcito de Nadia, todo. Claro. Ella se llama Nadia, pero tiene de todio. Lo tenía que mandar porque fue pie. Claro, sí, que se lo hizo el pie. Es verdad. No se lo hablando en serio. Lo tenía hace media hora ahí. Desde ¿quién va a estar de invitar a nadie? Y yo digo, bueno, sí. Ya está, lo preparo. Lo tenía que meter. Bueno, igual después nos vas a hacer algún truco, pero no de magia. De cartas, algo. Dale. Casualmente traje. Típico. Pero sí, volviendo a la parte seria, porque si no esto se va a ir por las ramas como el amor de Tarzán. Y volviendo a la parte seria, creo que entre los 40, ¿no? El septenio, dicen que los 40 a los 47 son 7 años muy buenos. Ah, mira. Sí. Y entonces ya se fueron, así que no se quedaron atrás, ni me los acuerdo. No se puede prorrogar. Sí, por prolongarlo un poquito. Yo después les digo, tiro las cartas y después les digo. Ay. Después las juntamos y bueno, y ahí saldrá algo. ¿Y vos tenés alguna pretensión en especial del amor en esta etapa de tu vida? Bueno, yo estoy muy enamorado de Yamila, mi mujer, que nos conocimos. ¿Cuántos años están juntos? 5 años, sí. En realidad nos conocimos desde la primaria. Nos vemos. Qué lindo, mira. Estoy muy interesado en encontrarte. En la primaria de nuestros hijos. Ah, vos sos cantante, sos el mago. Y empezó. En la primaria. Sí. Después de mucho tiempo te separaste vos también. Ah, qué bien, bueno, canta algo en el show. Pues es un gran cantante. De hecho, el show estamos presentando hasta el sábado pasado en el Teatro de la Comedia. De estándar de jazz con magia, de clásicos de magia con clásicos de jazz. Y ella canta y etcétera muy bien. Entonces dijimos, bueno, a trabajar juntos. Y nos, así, pero con la flecha nos
enamoramos perdidamente. ¿Trabajando o antes de...? No, antes no llegamos a trabajar. Después concretamos la... ¿Y trabajar con tu amor es difícil? No, es un placer maravilloso. Si compartimos, nos reímos, nos tentamos, está bueno, está bueno. Qué bueno. Linda experiencia. Qué bueno. Pero bueno, creo que viene ahí en la parte madura del ser humano. Claro. Sí, sí, sí. Sí, es un momento a punto caramelo, ¿no? Sí, pues sos muy joven, después estás como enamorado de enamorarte. ¿Viste? Sobre todo la mujer se enamora del amor, pero no se enamora a veces de... ¿Por qué la mujer? ¿Por qué ese comentario machista? No, bueno, pero creo que a veces pasa por la adolescencia, digo, ¿no? Cuando sos muy joven. Se enamoran del amor. ¿No? Sí, los adolescentes. Sí, sí. Te enamoras del estado de enamoramiento. Sí, claro. Sí. ¿Mary? Yo tomaba lo que decían las chicas, no me encanta la historia de Nadia porque yo la volví a ver en esta situación y era soltera cuando yo te conocí, no tenía novio, estaba, y ahora la veo con este amor. Y además estaba escuchando lo de la disponibilidad y ¿sabes qué? Me acordé de una gran cantidad de personas que conozco que están en las redes sociales y que buscan personas a través de las redes sociales y generalmente se da esto que... Es un sitio donde muchas veces la disponibilidad es para pasar estos momentos. Pero a veces no es algo permanente. Conozco parejas que se han hecho. Pero creo que sí, es otra etapa de la vida, que nos encuentra distintos, que tenemos... Por lo menos creo que uno tiene más claro lo que quiere. ¿Qué querés vos, María, a esta etapa? Bueno, tenés... Saquemos una hoja. Sí, tenemos. No, a ver, yo ahora estoy separada, tengo a mis hijos. Yo soy una persona muy solitaria, muy. Disfruto mucho bueno, de mi soledad. Bueno, te gusta alguien que te respete la soledad, por ejemplo. Y de mi libertad. Y la libertad. Pero, por ejemplo, me encantan los viajes. Y digo, si uno está enamorado, me parece bárbaro poder compartir un viaje, poder compartir una comida, poder compartir encuentros, familia. Pero... Yo necesito que se respeten mucho los lugares y las cosas. Yo soy una persona que hago muchas cosas todo el tiempo y que soy muy feliz haciéndolo. Por ejemplo, ¿qué? Y me encanta cantar, yo canto, me encanta escribir, me encanta mi trabajo. A veces tengo que viajar por mi trabajo. Y eso es muy importante. Nunca lo cedí demasiado por mis hijos. Nunca tomé decisiones que me hubiesen o priorizado mi trabajo en relación a mis hijos. Ahora que están más grandes, tengo la posibilidad de esa libertad que ellos me entiendan también, y necesito, así como yo respeto mucho la libertad del otro, necesito esos espacios, ¿no? Me encantó. Bueno, entonces, vamos a brindar por la libertad. Dale. Por la disponibilidad, por el amor soleado, despejado total, ¿no? Por trabajar juntos, que es una maravilla. Y por la magia del amor. La magia del amor, el amor es magia. El amor es magia. Me encantó. Unos creativos, ¿eh? Seguimos en el Don de la Palabra, un grupo muy, muy interesante el de hoy. Vamos a hablar del desarraigo. Del desarraigo en todo su abanico. ¿Qué pasa cuando uno está instalado en una familia, en un colegio, en un trabajo, en un lugar, en un grupo, en un barrio? Te tenés que ir del barrio, capaz. Es un desarraigo. O te tenés que cambiar de, no sé, de provincia, de trabajo. O tenés que cambiarte de país. O... Cualquier situación o de familia, te conoces a alguien y decís, bueno, parto para otras fiestas familiares y otros suegros. Sí, ¿no? Algo diferente. Y uno está como aferrado. ¿Quién pasó o atravesó una situación de desarraigo que le costó? No sé si nadie querés empezar vos por tu tema del país y demás. No sé, yo creo que sigo comunicada afectivamente con los lugares de los que me he retirado. Por ejemplo, trabajé 40 años en el Servicio Meteorológico Nacional. Cuando recibí el recibo, no estaba en un recibo de haberes, allí mismo en el Servicio Meteorológico Nacional, primero, antigüedad, lo vi por casualidad, no lo había pensado, antigüedad, 40 años. 40 años acá adentro, dije yo, no, ya está, me tengo que ir.
Y esa misma semana hablé con el director, le dije, mira, yo en ese momento tenía un puesto, un cargo muy interesante, que era Relaciones Públicas, y organizaba reuniones internacionales, conocía mucha gente, mucha cosa de afuera, ¿sí? Con países europeos, con Estados Unidos. Y era como que era raro que yo en esa posición no tenía horario. Tenía una tarea sin horario. Era raro que yo en ese momento dijera, bueno, me voy. Y sin embargo, digo, bueno, 40 años. Fui al director, le dije, mira, voy a renunciar, te voy a mandar un telegrama de renuncia. Pero vos estás loca, en este momento de tu carrera te vas a ir, pero ¿qué te pasa? No, no, mira, me voy. Bueno, le expliqué, 40 años, yo me voy. Pero afectivamente, yo nunca me fui. Nunca me fui. Yo estoy, afectivamente estoy ahí. ¿Y cómo te conectas con ellos? ¿Los vas a visitar? Nos reunimos pocas veces, es cierto, porque a la gente como que le cuesta reunirse, no sé por qué, pero nos juntamos con algunas personas y vamos a cenar. Vamos a cenar, pero no con todos, no con todos. Pues sabes que sí tratamos de hacer reuniones que sean amplias, abiertas, pero no sé qué pasa, porque las personas no tienen esas ganas de encontrarse, no pueden, no sé, cada una tendrá su razón. Claro. Pero sí me gusta mucho encontrarme con la gente con la que trabajé de pronto, no con todos 40 años, ¿no? Porque hay una renovación. Y sacando lo laboral, lo personal, ¿te costó a vos el desarraigo de tu familia? ¿De venirte de afuera y demás? No, bueno, yo en realidad vine a la Argentina, tenía un mes, así que yo... No, no, no. ¿Tus padres no sentiste esos familiares? Ellos sí sufrieron. Ah, mira qué interesante tu pregunta. Mi papá y mi mamá, que eran ucranianos, y que sí fue un desarraigo después de la guerra, tuvieron que venir acá, mi mamá un año antes que mi papá, y después al año vino mi papá, que yo ya estaba acá, tenía un mes cuando mi mamá me trajo. Mis papás no volvieron a su patria, que sí lo consideraron, para que nosotros, sus hijos, no sufriéramos el desarraigo. Mira, mira. Mi papá y mi mamá lo hablaron muchas veces, nos lo contaron también, porque fuimos una familia que se hablaba mucho, pero mucho, ¿eh? Mira. Y nos dijeron, bueno, nosotros estamos pensando, hablando sobre esto, sobre volver a Kiev, a Ucrania, pero la duda que tenemos es esta. Y entonces un hermano mío dijo, ah, no, pero yo voy a extrañar a Manolo. Y entonces ellos después, pocos días después, dijeron, ¿saben una cosa? No nos vamos a ir de aquí, de este país, en Pilar vivíamos. Ajá. No nos vamos a ir para que ustedes no tengan que sufrir lo que nosotros sufrimos, el desarraigo. Muy interesante la pregunta, muy impresionante. ¿Sabri? Mira, yo creo que el desarraigo, digamos, no me tocó tener que irme del país, digamos, así como en una situación difícil, de un día para el otro, digamos. Entonces, me parece que eso tiene que ver con el desarraigo, ¿no? Que es una palabra como perder las raíces, ¿no? Pero sí he viajado por trabajo, he pasado, no sé, 15 días, un mes afuera, trabajando, filmando. Y lo que se produce es que hay como una realidad paralela, ¿viste? Hoy por hoy es como que uno todavía está en control, tiene un cordón con la casa, con, viste, cómo están los chicos, cómo está la pareja, cómo están los papás, los amigos, digamos. No te desarraigás hoy por hoy, digo, habiendo tantos medios de comunicación, digamos. Me parece que esa es una palabra, digamos, en otras circunstancias que conlleva algo como más de catastrófico, ¿no? Un arrancarse, ¿no? Claro. Hoy por hoy, si es una situación ocasional de trabajo o de viaje, creo que no existe tal cosa. Ocasional no, sí. Claramente no. No. ¿Mary? Yo me vine de San Antonio de Areco a los 17 años. Mi hermano ya estaba, yo tengo un hermano más grande, está viviendo en Corea. Hace muchos años se fue a Estados Unidos, ahora vive en Corea. Y nos vinimos el primero, yo después a estudiar, como todos los chicos de pueblo en aquel momento, o de ciudad pequeña, a los 17 años. Y empecé una vida
de jovencita, casi adolescente, te diría, sobre todo en aquel momento, que no había comunicaciones como hay ahora. Y después me fui a vivir sola a los 20 años, más o menos, con mis papás todavía en la ciudad. Y la verdad es que no sentí desarraigo, porque me vine con muchas ilusiones, con muchas ganas de hacer cosas. Lo único que me arraiga siempre que tengo que tomar algunas decisiones son mis hijos. Yo tengo un vínculo como muy fuerte con mis hijos en ese sentido, pero como no tengo demasiada familia pasada, digamos, o solo mis hijos, que son mi futuro, no tengo arraigo. Si vos a mí me decís, mira, María, mañana te tenés que ir a vivir a tal lado, si me agrada el lugar, si tengo posibilidades de trabajar, agarro a mis chicos, o sea, en la media, ahora no lo puedo hacer porque cada uno tiene su vida. Pero vos sabés que yo no siento eso. Y los amigos que tengo siguen siendo los mismos desde hace millones de años. Me puedo volver a revincular con personas de hace muchísimo tiempo que parece como que nunca las hubiese dejado de ver. Mira. Es como que siento que eso me arraiga desde adentro, ¿no? Que tengo una persona a lo mejor que conocí, nos dejamos de ver un montón de tiempo. Me pasa, y nadie supongo que sentirá lo mismo. Ya tenemos un vínculo en el trabajo maravilloso. Por ahí no nos vemos un tiempo, pero nos vemos y queda eso. Es lo que puede arraigarme a determinados lugares. Pero después no tengo problema con el desarraigo. Podría moverme tranquilamente de casa, de país, de lugar, de ciudad, siempre y cuando me sienta a gusto y feliz, ¿no? Perfecto, perfecto. Sí, sí. Tema de desarraigos, claro. Hay como desarraigos pequeños, ¿no? Que son los laborales. Creo que eso uno... Sí, sí. Y más siendo artista, estás acostumbrado a cortar un elenco y termina un ciclo, empieza otro, compañero. Es todo un tema, ¿no? Sí, el tema de compartir temporada de elencos, sí, claro. Es... Eso. Una historia aparte, creo, sí. Que el que no la compartió trabajo, o un rodaje, ¿no? Es como que se hace una familia, sí. Del rodaje. Sí, claro. Es una familia, claro. Desmontable y de cuando sí. Te mirá. Encontrás con esa persona que no la ves más, de repente es como que hubieras estado ayer. Exacto. ¿No? Como sí. Que automáticamente sí, estás bueno. Ahí. Sí, sí, sí. Claro. No lo que pasa son relaciones sí. Fuertes que, como decía Borges, la buena amistad puede prescindir de la frecuencia. Entonces, uh-huh. Esos son desarraigos laborales o, viste, que uno ya los empezás a trabajarlos, como entendés que nada es permanente, ¿no? La impermanencia budista de las cosas y las relaciones. Y también está bueno poder pasar la página de las mudanzas, ese poder de adaptación del ser humano llevado a poder adaptarte, valga la rebusnancia, a los lugares y a los cambios, sí, de lugares. Yo no tuve grandes desarraigos, mi casa natal, después cuando me separé, pero en fin, no son grandes como los padres de Nadia o caso tuyo. Mi hermana sí, por ejemplo, vive en Lima, que hace 20 años se instaló allá en Lima, y al principio le costó, después ya sí, se adaptó sí. Y tiene su familia, sus hijos. Entonces yo creo que son desarraigos más con más peso, ¿no? Sí, sí. ¿No les pasa que cada vez, viste que ahora cuando se viaja, que viajás con la valijita? Mínimo. A mí me gusta cada vez viajar con menos. Sí, sí. Totalmente. ¿No? Sí. Entonces es como que entonces siempre estás con lo mínimo y entonces con eso mismo... Es que eso también tiene que ver con el desarraigo y con el desapego. Exacto. Desapego. A propósito de lo que hablamos hoy de la madurez y esas cosas, una medida que se va poniendo grande, y esto también tiene que ver con los vínculos, aprende el desapego, porque el desapego también tiene que ver con... Por el no sufrir, ¿no? Sí. No, pero está, nos atraviesa el desapego creo que en muchas áreas, ¿eh? Sí. Desde lo intelectual, hoy tenés un ebook o algo para leer, no estás en una super biblioteca. Hay muchas cosas que han cambiado en eso, del poseer, me parece. Sí, ¿no? A darle el valor que tienen a los objetos, ¿no? Por ejemplo. Qué interesante el link. Me gustó. Igual me es gustó. Difícil desprender. Yo ahora me estoy mudando, por ejemplo. Y estoy con tres ropas y tengo todos mis libros en cajas. Y digo, no los leo más, pero no los puedo. Me cuesta. Pero cuando haces el clic es maravilloso, porque sentís como una liviandad. Y aparte, ¿qué otro lo va a leer? Eso, a mí lo que me sirve cuando me quiero desapegar de algo es que otra persona lo va a disfrutar. ¿Vieron la película Toy Story? Sí, tal cual. Los juguetes, claro. Sí. ¿No? Bueno, brindemos. Brindemos por el desapego. Sí, por saber que es lindo también atravesar los lugares y absolutamente. No hay que desapegarse del trago. Volver, qué ganas de volver. Ya volvemos. Thank you.
Muy bien, seguimos en el don de la palabra. Y ahora voy a dar disparadores de tres palabras. Hora, tiempo y espacio. ¿Hora? El tiempo a nadie, pregúntale. ¿Hora? Cada tiempo. Hora, tiempo y espacio. La persona justa, el momento justo y el lugar justo. Apropiado. ¿Qué tema? Puede ser una situación positiva, una no tan positiva. ¿Qué sucedió? Cuando dice que se juntaron los planetas para que eso suceda. Puede ser en yo amor, creo que sucede todo trabajo. El tiempo, perdón. Sí, sí, sí. Para mí no es una situación puntual. Eso ocurre todo el tiempo. Yo creo muchísimo y cada vez más por distintos episodios de la vida que hay momentos uno atrás del otro donde muchas veces... Causalidad más que casualidad. Sí, totalmente. Sí. Yo creo en eso. ¿Algo uno para contarnos? Algo, no sé, no, no se me ocurre algo específico en este momento, pero cuando vos has estado pensando en una persona o tratando de ubicar... A mí, no sé, una situación muy rara. Yo un día estaba subiendo un video a Instagram y me la pasé buscando y con una canción que me fascinaba y busqué por todos lados esa canción, la googleaba, no la encontraba por ningún lado y de pronto en mi WhatsApp tenía una persona que me había enviado esa canción porque era de ese músico. Cosas, entonces, en el momento que yo la estaba buscando, encuentro la canción, pero a mí me pasan sucesos que yo los interpreto así, no sé otras personas. Pero voy a llamar a un músico para que me haga un tema musical para una letra mía, qué sé yo, y él mismo me la había mandado. Yo tenía un contacto directo con ese músico, pero di toda una vuelta enorme para llegar a él y lo tenía al alcance de la mano. Y en el momento que más lo necesitaba me aparece. Yo siento que esas cosas pasan todo el tiempo en la vida de uno. El tema es que pueda percibirlas y verlas. En los trabajos, en las cuestiones familiares, en lo que tiene que ver con la vida y la muerte. Yo creo muchísimo en esas cosas porque siento que hay un entramado energético en la vida. Yo creo en esa frase que dicen que cuando aletea una mariposa llora una estrella. Creo que estamos todos de una manera. Lo que decíamos hoy, y vos también lo mencionabas, parece que uno está unos segundos con alguien, genera un vínculo y ese vínculo parece eterno. Sí, y después parece que se cortó, pero cuando te volvés a ver con esa persona... Y me parece que son tiempos y momentos donde hay situaciones y personas que aparecen por alguna razón en tu vida. A veces en el momento no las entendés. No sé si les pasa. No te das cuenta. Con el tiempo decís, ahora me explico por qué ocurrió esto, que padecí, que sufrí, que lamenté. Por alguna razón uno tiene que estar... Yo siempre digo que hay que estar aquí ahora y en este segundo y en este programa. Porque hay razones por las que uno tiene que transitar cada momento de la vida. Lo creo mucho porque además pasé una enfermedad porque he perdido familiares cercanos y lo aprendí. Claro. Lo aprendí y es maravilloso igual, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Adri? Sí, yo también creo en la causalidad y no en la casualidad. Y hay señales, como decía María, que uno tiene que tratar de saber leerlas en el momento. Y vos al trabajar tanto con esto de la magia y este límite entre el ilusionismo y lo que uno quiere creer. Eso está bueno, está bueno, porque el ilusionismo es eso, es crear un momento de ilusión, de fantasía. ¿Y en algún momento traspasó eso? De la ilusión al... Sí, a veces se producen cosas, hechos, que vos decís, ah, existe una magia real. Viste que la vida, decía que los sufis dicen que el éxito es tiempo, lugar y gente. Sí. Si no hay una de las tres variables, no se produce el éxito. Entonces, está bueno que a veces esas tres funcionan. Está bueno eso que dice, ¿no? Sí, sí, sí. Viste, vos decís, pero ¿cómo tiene éxito tal persona o un fenómeno mundial? Bueno, ocurrió porque estas tres cosas se reunieron en ese momento. Sí, sí, sí. Las circunstancias dadas, ¿no? En los guiones. Siempre. ¿Sabri? El guión de la vida. ¿Sí? Yo creo que, sí, estoy de acuerdo con lo que dicen acá los compañeros. Uno, todo lo que uno está transitando es exactamente el tiempo y el espacio perfecto y el lugar. Lo que pasa es que a veces uno no se da cuenta, como vos decías, uno no sabe, mismo situaciones que uno de pérdidas, ¿no? Es decir, o parejas que uno, digamos, pierde, o amores que no suceden, o trabajos que no se concretan, y uno dice, ay, ¿qué pasó? Y está muy triste por eso, y de repente, 6 meses después, dices, ah, era por esto que estoy viviendo ahora, que en ese momento me parecía que el mundo se acababa, pero ahora que el mundo no se acabó y estoy acá en este momento, me doy cuenta que eso tenía que pasar.
solo que uno no lo tiene tan claro y en momentos de sufrimiento, de pérdida, es muy difícil decir, bueno, esto que está sucediendo es porque va a venir algo mejor. A los chicos. No, a decir, los chicos, sí, explicarles sí, algo eso. Mejor, pero en ese momento, cuando sí, uno está sí, arraigado en esa situación que no la quiere dejar ir, cuesta mucho comprenderlo. Sí, por ejemplo, sí, la película que yo ahora estoy terminando de montar, digamos, práctica, casi no la hago. Y durante, mientras veía que la película la perdía y que no la iba a poder hacer, sufría y sufría y sufría. Y de repente fue el primer día de rodaje y la estaba filmando y digo, ah, claro, todo eso que viví, que sufrí un montón, pero ahora la estoy filmando y ahora la estoy editando. Y a lo mejor en otras condiciones fueron mejores. Los momentos precisos. Claro, claro. Haberlo sabido, no hubiera sufrido antes. Y bueno, claro. Pero capaz la concepción iba a ser diferente, la mirada. Es que a veces ¿no? también sí. pasa que cuando uno tiene una experiencia, no sé si les ha ocurrido, cuando vos, lo peor que te puede pasar a veces es la incertidumbre y el desconocimiento. Cuando ya viviste una situación, decís, bueno, esto me va a hacer sufrir, pero yo ya sé que lo que viene después tal vez es mejor, porque uno va aprendiendo de esas experiencias en la vida. Una vez yo escuché una frase que parece terrible, pero a lo mejor puede ayudar a reflexionar a mucha gente, porque uno a veces vive cosas en carne propia cuando es grande, cuando transcurre muchas cosas. Me dijeron una frase que yo nunca entendía, que decía, una enfermedad, una oportunidad. Yo decía, ¿cómo una enfermedad, una oportunidad? Si te enferma un chico, qué sé yo. La dejo ahí. Con el tiempo aprendí de qué se trataba. Y es una frase que cuando uno la escucha suena a crueldad, a decir, nadie me puede venir a decir esto. Y en muchos casos es absolutamente así. Bueno, una crisis, una oportunidad, ¿no? Claro. Diciendo sin duda. Bueno, sí, perdón, claro. Mi abuela sí. decía que la noche más oscura es la que viene antes del amanecer. O sea, que parece una frase así, tipo, ¿eh? No. Pero digo, es exactamente eso. Sí, sí, esa sí, noche sí, oscura... Sí. Bueno, es antes de ese gran amanecer. Sí, sí. La gente sabia que teníamos, ¿no? Vos sabés que yo estaba pensando, mi encuentro con mi marido, que así se llama mi marido, ¿sí? Mi compañero, realmente venía de una época en la que yo me dediqué mucho a trabajar, a estudiar, a prepararme, y que tanto los amores no eran tan importantes, ¿sí? Eran importantes, pero no tanto. Y fíjate vos que cuando yo estoy bastante ya armada, yo lo encuentro en el lugar de trabajo, yo estaba preparada, él estaba libre. Y hablo de él porque es una cosa que me ha ocurrido, un acontecimiento en mi vida muy positivo, muy positivo. Encontré a la persona que me da la libertad, que es compañero, que es suave, que es educado, que tiene un nivel cultural muy alto, que es un referente en la profesión y que lo admiro totalmente, totalmente. Y fue justo, ¿no?, que él estuviera libre, disponible. Ay, mira cómo la miran los chicos diciendo, ay, lo lindo, ojalá nuestras mujeres hablaran así nosotros, ¿no? Yo ya me enamoré de la pareja de Nadia. Lo necesitamos todos, lo queremos conocer, Nadia. Vas a tener que pasar sobre mi cadáver. O ponerte los yorcitos. O ponerte los yorcitos. Esos yorcitos hay que ponérselos. Claro, claro. Hablando de eso. Eso tiene magia, esos yorcitos. Tienen magia. Claro, tienen magia, pero no le hacían nada, che. No le hacían nada a eso. No, tenía que ir al momento justo, el lugar justo. Recién cuando Alejandro fue y le dijo, che. Ahí, que ahí no voy a decir el nombre. Y el amigo ¿vale? justo, ¿eh? Y los che, contactos. El amigo justo. Gente, lugar. Che, escúchame. Si no salís vos con ella, voy a salir yo con ella. En realidad, tal, era amigo mío. Claro. O sea que nada, nos juntábamos. No, no había amores, no había amistad. Qué linda. Y a él, que, pero qué bien el cerró. Momento. Sí. La persona y el lugar. Me encantó, bueno, brindemos otro por brindis, eso. ¿Qué hago? ¿Brindo con porque agua en este con momento, alcohol, en este alcohol. Lugar, y estas personas están acá. Brindemos por eso. Y ustedes sí. que están en casa, porque también... Sí. Son partícipes de esto, así que ya volvemos.
momentos en el que uno atraviesa un lugar, que recorres, vas por una calle, entras a un negocio, entras a una panadería y de repente pasa ese aroma y automáticamente te lleva a algún lugar. A mí el olor a pasto cortado me lleva automáticamente a mi papá los domingos con la máquina de pasto. Y ese olor que es único, es el pasto recién cortadito y más si está por llover, se pone más intenso. Y ese creo que es uno de los aromas de la niñez que más recuerdo, el pasto recién cortadito. ¿Qué memoria les trae un aroma de la niñez, de comida? Yo el pasto, igual que ¿el vos? ¿El pasto? Yo salgo de la ciudad de Buenos Aires y cualquier lugar que me remita al césped, no sé si recién cortado porque tiene un olor especial, como vos decís. Pero es más intenso. Pasto, es más intenso, pero el pasto es algo que me provoca inclusive hasta emociones, me sensibiliza muchísimo, me cambia inclusive el estado de ánimo. Mirá. Hay un olor en la naturaleza que es absolutamente distinta al olor que hay en la ciudad de Buenos Aires o en cualquier ciudad urbe grande. Que también tiene sus aromas. Sí, que tiene sus el aromas. El olor al subte tiene su encanto. Es como más también. Puro. A mí me gustan mucho los caballos, por ejemplo, y hay un olor muy particular en un lugar donde hay caballos y me gustan los cachorritos, los animales y también es de un olor muy intenso. Sí, hay olores que reflejan. Por ejemplo, el olor a lluvia, que no es el olor a lluvia. Claro, la tierra mojada, eso, Córdoba, eso me evoca Córdoba. Ah, mira. Claro, cuando íbamos con mis padres siempre de chiquito a Córdoba, eso me encanta. Bueno, la lluvia, esa no es lluvia igual. En la montaña. Sí, eso te iba a decir, en la montaña tiene un... O el mar, ¿no? Esa cosa cuando... Claro. Cuando llueve en el mar. Sí, sí, el olor a tilo, que en mi plaza en Bernal está llena de tilos. Yo me crié y vivía media cuadra en los la plaza. Los jazmines en la época de las fiestas, por ejemplo, en el campo. Sí. Ese es un olor muy particular también. ¿Se los acuerdan de algún momento en especial? Viste que uno a veces hace... Y yo lo que le dije es el olor a pasto y me acuerdo enseguida, lo primero que me viene es papá. Sí, claro. Después, claro. Obviamente, tenés otras situaciones. ¿Se acuerdan de algo relacionado, linkeado con alguna situación? O el pochoclo, o no, mi abuela hacía un tuco increíble, ponele. Y era entrar a la casa de la nona y sabías que ese tuco en 2 horas iba a ser Bordeaux ya. Eran 3 kilos de tomate. Vos sabés que cuando éramos chicos vivíamos en Pilar, pero cuando éramos chicos entre Pilar y Moreno era campo. Y en la casa de mi mamá, y de mi papá, claro, había ese jazmín que viste que como que trepa, que del país, del país, Paraguay, ese que va en los tejidos así, ese, y también había, que hay todavía, planta de magnolias. Ah, divino. Entonces, cuando yo siento ese perfume, ese aroma de la naturaleza, es mi mamá. Ah, mira. Es derecho mi mamá, que es la que se ocupaba más de cuidar el jardín, pero es derecho, los aromas de las flores van derecho. Las alberjillas. Ay, mira. Las alberjillas, que también trepan, ella tenía un alambre tejido y las hacía crecer altas como el alambre tejido, unos colores y un aroma. El aroma de las alberjillas, me parece que María sabe algo de eso, el aroma de las alberjillas es muy suave, es apenas perceptible, pero está ahí, está presente, es perfume, suave, 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 muy dulce. Sí. Así que bueno, las magnolias, el jazmín, las alberjillas, es mi mamá, que se fue hace menos de un año. Ah. Así que está siempre estará en esas otro cosas. Jardín, en otro lugar. Sí, ¿no? Seguro. Depende de lo que uno crea, ¿no? En otro plano. Uh-huh. ¿Sabri? Sí. Bueno, pensaba los jazmines y las cerezas, para mí ya es diciembre y me provoca esa sensación de final de año, ¿no? El olor del jazmín y las cerezas. ¡Ay, las cerezas! ¡Qué rico! Sí. Mirá, sí. Se me hizo agua la boca. Y después pienso, digo, el olor del pan, el pan que se está horneando, ¿no? Viste que eso... Aparece el olor del pan o las medias lunas, eso me da como los viajes, ¿no? ¿Viste? Cuando uno va de viaje que para en el parador de las medias lunas. Sí! ¿No? ¡Qué lindo bajar en la atalaya. Sí, atalaya. Pero hay otros lugares también y digo, como...
hay como lugares, por ejemplo, pienso las lavandas, el olor de la lavanda que me hace acordar cuando estaba embarazada y era la crema que usaba era de lavanda, entonces siento lavanda y me provoca el situación de embarazo. Bueno, viste que los aromas te llevan automáticamente y me acuerdo, mi abuela estaba en un sanatorio y me acuerdo que le había llevado una colonia y unas cremas para llevarle así como otro aroma y otra sensación más de casa, ¿no? Y creo que los olores, los perfumes es lo que hace la diferencia en una casa, el olor de la ropa planchada, ¿no? A la mañana el olor del café. Yo sé que en mi casa el mejor despertador es abrir todos los cuartos y que huela el café y dejarlo quemar un poquitito para que... Se hace café italiano, el de filtro viejo. Y vos viejo. Que sos mamá, bueno, vos también, ¿no? El olorcito a bebé. El olorcito a bebé. El olor a recién nacido. No. El olor tremendo. A cuando te dan el bebé recién nacido es único. Es una cosa increíble. Sí. A mí me remite a esos momentos. Sí, ¿Vos tenés hijos también? Sí, una hija ahora tiene. Bueno, ¿viste lo que 15, sí, claro. El olor a bebé te remite, sí, se la limpiaba, sí. Hacía magia. Magia, me encanta. O sea, se cambiaron los pañales. ¿Cuál rápido? Es el truco de magia que, pero es verdad, el olor es muy que siempre te han ponderado? Así que decís, desde chiquito, desde siempre. No, hay muchos. Porque pero algo depende, que sea tu caballito de batalla. Mi caballito de batalla y llamándome guerra. Mirá qué curioso. Sí, mirá. Pero sí, hay mucho con naipes, de mentalismo con naipes. Hay algunas grandes ilusiones también que son... ¿Te animas a hacernos alguna ahora? ¿Así o...? ¿Me sacás una moneda de atrás de la oreja? Dale, así después me cuentan en qué andan. ¿Me sacás una...? Dale, algo. ¿Me sacás unos dólares de abajo? ¿Dólares? ¿Quieren dólares? ¿A dónde? ¿Dólares? ¿En serio? Dale. ¿3 dólares? ¿En serio? ¿Cómo? ¿Dólares? Bueno, dale. Espera que me voy a meter las manos en el bolsillo para ver si tengo algo. ¿Algo que le trajo 300 dólares? No, tengo 50 pesos, que es casi lo mismo. Ah, bueno. Lo voy a revisarlo, porque hay gente que duda. Sí, no, yo no. No, duda de los ¿cómo magos, duda? Y menos de vos, magos, que tengo un... No, está bien. Ahí está. Ay, nadie va a notar el número. No, si tengo que controlar. Tengo que escucharme. Ya me acuerdo el número. Ustedes no están arregladas. No están. Por 50 pesos. Lo doblo así, lo doblo. Despacito. Lo doblo despacito. Lo doblo otra vez más. Soplamos. Ahí María de costadito me sopla un poquito. Muy bien, Y ya cuando lo abro, no tengo 1.50, sino 2 de mil. ¿Qué? Convertibilidad mágica. Con esto... Luchamos contra la inflación. Pero que ahí seas está. Ministro de Economía. Por favor. Escuchame. Venite a casa. Este amor, es el juego que más me gusta. Tengo la solución, me lo llevo a guerra. Qué bueno esto, ¿eh? Sí, mira qué rápido. ¿Cómo se lo guarda? ¿Cómo se...? Muy bien. Sí, está, claramente. Muy bien. Los dejé. Muy bien, a ver si que se puede. Fíjate, sí, guardátelo. Muy bien, muy bien. Nunca sin pareja. Nunca, ¿no? No, al contrario. Con esto genera el amor. ¿Puedo ser tu amiga? Sí, viste cómo ahora se acercó. No, fíjate que no haya uno. No, si puede más rápido. María se magia también, María. Bueno, me voy a guardar. Bueno, hoy resultó redituable. Bueno, hasta la semana pasada estuvimos en el Teatro de la Comedia. Ajá. Ahora hice un break porque yo hago muchos eventos privados. Claro. Vienen los eventos de empresas, los corporativos. Entonces, noviembre, diciembre, históricamente no hago teatro porque me dedico a hacer, sí, eventos corporativos y sociales. ¿Y enero y febrero ya sabes o todavía no? Vamos a hacer gira por Teatro del Interior, saliditas, ahí con estándares que se estén. Qué bueno último eso show, para la gente que lleguen buenísimo. A todos lados, porque viste que te reciben. Sí, gente que no se viene hasta Buenos Aires a ver un espectáculo, pues no puede. Claro. Está buenísimo. Sí, eso de salir es lo más lindo que. Ay, sí, las giras son mágicas. Son bárbaras. Son mágicas, chicas. Claro. Bendito tú eres. Y cuando le debes a alguien, ¿qué haces? ¿Desaparecer? Desaparezco. Ahí hago escapismo. Claro. Hace magia. Escapismo. Claro. Yo también. Hace uno raja, ¿viste? Raja. Mary. Yo estoy haciendo mi programa de radio los jueves de 22 a 23, que se llama Cuento con Vos, con Z. Allí, bueno, cuento historias de vida de personas que hacen mucho por los demás. Y además también hago visibles y en el caso de la radio, hago que se escuchen las voces de personas que por ahí son anónimas y colaboran mucho para mejorar la sociedad. Y al mediodía estoy en la televisión pública, el noticiero, de 12 a 13 con Monchi Balestra,
Así que bien, muy bien, muy contenta con el trabajo. Y aparte te dedicas a los cachorritos. A veces canto, estoy haciendo teatro, me gusta hacer todas esas cosas. Que me gusta divertirme. Ah, mira, muy bien, sí, muy bien. Soy muy niña, pero parezco grande, pero tengo muchos menos años de lo que parezco. Está muy bien. Todos tenemos un niño adentro. Sí. ¿Por qué no? ¿Sabrí? No, acaso. Bueno, yo ahora estoy editando una película que se llama Trópico, con Juana Viale, con Fabián Massey, con Mauricio Paniagua, Andrea Bonelli. Así que bueno, ahora no la van a poder ver. Ay, ay, ay. Estén atentos. ¿Cuánto tarda? ¿Qué para cosa cuando esto salga? Es tremendo, ¿no? Es el peor momento, ¿no? ¿De editar? Sí. No, para mí es el mejor. ¿Te encanta? Me encanta, porque es el momento de poder reescribir la película. Uno, cuando escribe el guión, escribe pensando en imágenes, pero cuando editas, la reescribís ya con las imágenes que tenés. Mirá. Entonces, es un momento de mucha introspección y donde tenés como todas las pinturitas para pintar. Entonces, el rodaje es muy, digamos, hay muchas personas, estás como muy exigido, digamos, es divertido, pero a mí me gusta... ¿Cuánto tiempo te lleva? La película en su totalidad. El rodaje depende. Esta película la filmamos en 4 semanas, lo cual es muy poco. ¿Y después el armado? Y por lo general es el doble de las semanas que filmaste. Okay. Te diría para decirte así un estándar. Sí, 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 sí. Para completar todos los distintos procesos. Así que sí, es ¿Y algo de la sinopsis? No sé, datos que nos puedas dar. Un dato, te digo. Es un thriller. Que es, nunca hice un thriller, así que me da muchas ganas. Y tiene que ver con un laboratorio que está experimentando con una droga nueva. Y entonces el personaje de Juana Viale está tratando de ver si los están usando como conejillos de indias o no a las personas. Y entonces trata de ir más allá de la verdad y bueno... Está buenísimo. Ay, qué bueno, bueno. Contenta. Qué ganas de verla. Bueno. ¿Para cuándo calculás que va a estar estrenándose? Yo calculo que para el verano. Ah, buenísimo. Sí, ya sale. Ah, genial. Bueno, estaremos ahí. Sí. Apoyando, ¿no? El cine nacional, que la primera semana hay que ir, hay que decirle a la gente, la primera semana. Hay muy buenos actores. Sí, sí, sí. Ella es una de las grandes actrices. Pero digo, muy buenos actores, muy buen cine, muy buen teatro. Sí, sí. Y está bueno apoyar. Sí. ¿Señora? ¿En qué estoy? ¿En qué estás? Aparte de también bien con su marido. Además de compartir mucho con él, comparto con mi hija mucho. Y una cosa muy agradable que siempre me gustó, soy así también un poco como María de Volar, recibo personas que vienen de otros países. En este momento tengo un señor de San Francisco y el miércoles está llegando una señora de Vancouver. ¿A tu casa tipo Airbnb tenés? Tipo. ¿Y qué les haces? ¿Hospedaje? Sí, ¿comida? Sí, ¿los llevas a pasear? Depende de la actitud y de las ganas que tiene la persona, porque hay personas que son más cerradas, que no son tan comunicativas, y otras que sí. Normalmente los europeos y los canadienses son más abiertos. Y me encanta, adoro hablar idiomas que me permite comunicarme con los demás. Es como una pasión. Buenísimo. Eso es una pasión, los idiomas. Y comunicarme con la gente, con la gente. Es su idioma. A ver, ¿qué pasa? Sí. Perfecto, bueno. Brindemos por ustedes, bueno, me encantó tenerlos. Ahora voy a brindar con agua porque... Ay, María. Lindísimo el programa, muchas gracias. No, gracias. Me encantó lo de los billetes, estamos todas acá esperando que nos cuentes cómo se hace. Ahora. Lo voy a contar. Fuera de ahí. Postulando para ministro de Economía, que te apoyamos, Guerra. Sí. Guerra al poder. Vamos. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Nos reencontramos, gracias.